exposición de Imagine se hace siempre con referentes acerca como de bandas de las que queremos sonar. Nosotros nos hacemos una como una recopilación auditiva durante más o menos una semana o 15 días, donde escuchamos estas bandas a las cuales pues queremos llegar, y inmediatamente de eso pues también tenemos una limpieza del oído, y ahí empezamos la composición, metiéndole pues las cosas que nosotros hemos aprendido, las cosas como elementos colombianos también, y así es que nosotros hacemos la composición. Ya llegamos al ensayo, a ensamblar, a meterle cada uno su parte, su feeling, y así es como nosotros estamos haciendo la composición. La parte de las letras las hacen Diego y Daniel. Ellos son los que componen la mayoría de las letras y la mayoría de los riffs y las cosas musicales vienen de parte mía. Realmente para mí simboliza el no olvido de todas las víctimas de las masacres y las masacres con sevicia que han pasado en Colombia. Para mí es eso, es el no olvido a esas personas. The Suffer of the Forgotten Ones es primero pues la consolidación de 10 años de carrera que nosotros tenemos. Los tres pues siempre hemos estado, y simboliza también la reconstrucción de la memoria y un grano de arena que nosotros ponemos para todo aquello que está en boga en la actualidad sobre el conflicto armado en Colombia y cómo este conflicto tiene aspectos que deben ser develados y nunca olvidados. Para complementar eso, el álbum es acorde a las bandas de metal norteamericanas, que son tríos también, cuyos álbumes tienen nombres largos. También pensamos en un momento en tener un nombre que tuviera las mismas características de los álbumes norteamericanos. El álbum fue grabado en Audio Room Studio por Hernando Puentes, mezcla y grabación. Hernando pues es una parte fundamental de Hate Machine. De hecho, pues haciendo una confesión, Hernando fue el que nos propuso primero que grabáramos, que ya era hora de grabar, y nos dio todas las ventajas para poder hacerlo y quedó un producto totalmente profesional. El diseño como tal de carátula y todo aquello que implica el álbum fue hecho por Eduard Parra, que nos colaboró, pero pues las ideas principales salieron de la banda, sobre todo de Daniel, que iba indicando cómo quería la carátula y qué elementos característicos se necesitaban, y pues Eduard lo bosquejó y lo hizo. Por parte de un amigo, pues para que saliera más barato, pues tuvimos que, porque es un álbum autogestionado, solo pagamos nosotros 300 copias numeradas, y Luis Vivas nos ayudó con todo lo que era lo del prensaje y producción. La composición pues son nueve temas que están estructurados en los temas que ya teníamos anteriormente, antes de meternos con el concepto de hacer una canción por un hecho violento en Colombia. Pues son cuatro canciones que hacen parte de unas letras generales que teníamos y unas canciones pues de las que no nos podíamos desligar, porque hacían parte de todo aquello que nosotros ya habíamos compuesto y habíamos elaborado. Y pues las otras canciones son ya las canciones que tienen un concepto como tal y que pues elaboramos entre todos para poder darle mucha carne a lo que era poder expresar momentos concretos de la historia colombiana dentro de canciones de death metal. El álbum, la ilustración principal, muestra partes de cada una de las canciones, está reflejada en la ilustración. Después, cuando se empieza a abrir el librillo, en el librillo, en la parte donde se encuentra cada canción, aparece la imagen ya específica a la que hacemos referencia en la carátula principal.
Entonces la carátula principal es bien importante porque refleja lo que hay en cada una de las canciones que hay dentro del CD. Por mi lado fue una experiencia muy gratificante, ya que la respuesta del público fue muy increíble, fue muy chévere. La gente se gozó la música, y aunque venían de un día pues muy apagado, un día lluvioso, la gente estuvo ahí y nos brindó toda su alegría, su energía. Para mí también es como un logro, ¿no? Un logro que uno va construyendo paso a paso, que uno iba a ver sus bandas favoritas de pronto en los tortazos, y uno decía, qué chévere tocar ahí, y pues se cumplió la vaina. Enfrentamos este pequeño monstruo, por decirlo así, ya con ganas de seguir como buscando también otros escenarios más grandes, otros escenarios más importantes que ese. Para mí, yo creo que para la banda es el mejor escenario donde hemos podido tocar, con un sonido espectacular, tanto en monitores, y pues el público nos dijo que pues la labor de Hernando en la ingeniería pues nos ayudó también mucho a sonar bien ese día. Y pues es haber podido tocar en el escenario más tradicional que existe en Bogotá para las expresiones artísticas. Y es el reto de poder tocar en nuevos escenarios con la misma calidad que mostramos ese día. La respuesta del público, pues digamos, por ejemplo, en varios toques nosotros ya hemos visto que pues en el álbum y por la trayectoria hay gente que ya nos sigue, que pide las canciones, y pues eso es un orgullo muy grande, y que se acerquen a la Media Torta a vernos tocar, pues es gratificante pues para nosotros. Ya empezamos como el trabajo de composición de un segundo álbum, que ya viene todo completamente con el concepto de los actos violentos en Colombia. Ya empezamos nosotros a crear riffs, a crear de pronto pedazos de letras. Estamos poniéndonos de acuerdo para como los actos violentos que tienen que ser reflejados en este álbum. Tiene que ser obviamente mucho mejor que el primero en cuestión gráfica, en cuestión musical. Nosotros queremos ya este año, como sea el año que viene, presentarnos a todos los festivales importantes en Colombia, sea Manizales Guitar Rock, sea El Altavoz, sea el Rock al Parque, todos los escenarios posibles donde podamos nosotros participar. Ahí vamos seguramente a hacer como la gestión de estar ahí. También es un objetivo de la banda poder internacionalizar el trabajo, por lo menos Sudamérica, y seguir difundiéndolo hasta poder terminar la venta de las 300 copias que tenemos, que pues no, quedan muy pocas, y queremos que pues llegar a todos los públicos en la ciudad y en Colombia. Pues de lo que yo sé, el nombre fue escogido por un integrante que ya no está, que se basa en una entrevista que alguna vez vio de la banda Pantera, en donde ellos se describían como unas máquinas de odio cuando estaban en el escenario. Y pues después, pues yo creo que soy el integrante que entró más tarde, y pues eso fue la historia que a mí me contaron. Y el nombre, pues no, a pesar del cambio de alineación, pues no decidimos dejarlo, porque la máquina de odio somos todos, y siempre está en constante producción del mismo odio, y pues es como apropiado. Olvidar es un compromiso en Colombia, y el rescate de la memoria histórica tiene que ser una labor que se haga desde cualquier punto de vista, sea académico o sea artístico. Y el sufrimiento de las víctimas que fueron violentadas en el conflicto armado no puede quedar a un lado del sentimiento de afinidad que nos hace colombianos, así sea en actos dolorosos.